Correr en Dirt es una aventura sin igual. El coche fluye a través de las curvas. Es como la música. Una vez coges el ritmo, comienzas a danzar peligrosamente al filo del control. La adrenalina corre por tus venas y el mundo entero se desvanece hasta que solo quedáis el coche, la competición y tú. Sé intrépido. Hola, te doy la bienvenida a Dirt 4. Estoy aquí para ayudarte a llegar a ser una leyenda de la conducción. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Vamos a empezar por lo esencial. ¿Qué tipo de experiencia buscas a la hora de conducir un coche? Te doy la bienvenida a Fitzroy, Australia. Es un lugar genial para conducir un coche de rally. No tienes la presión de la competición, pero hoy andan algunos cazatalentos por aquí. ¿Quién sabe? Hasta podrías ganarte un puesto en algún equipo profesional. Tu copiloto e instructor de hoy es uno de los mejores. Aprovecha su ayuda y que tengas mucha suerte. Este es un Ford Fiesta R2 que ha preparado M Sport. Es de tracción delantera con caja de cambio secuencial. Y aunque tiene un motor pequeño, es duro de pelar. Un buen coche para empezar. Te voy a decir la cuenta atrás como haría al comienzo de una etapa. Cuando me escuches decir ya, pisa el acelerador. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Muy bien, veamos cómo pierde velocidad el coche. Suelta el acelerador y verás cómo desacelera. Cuando acabes, vuelve a coger velocidad. Se aproxima una curva. Usa los frenos para hacer que el coche aminore y después toma la curva con suavidad. Haz lo mismo en la siguiente serie de curvas. Coge ritmo.
Para que te ayude a avanzar, tendrás que escuchar mis notas. Utilizaremos el sistema 6-1. El 6 es una curva rápida y abierta, y el 1, una lenta y cerrada. Derecha 6 e izquierda 5 sobre lomas. 80 por Manel, 80. Izquierda 5, para derecha 4 e izquierda 3 sobre lomas. No atajes, para derecha 5. Manel, loma. Otros descriptores que escucharás son escuadra, horquilla y giro cerrado. En estas curvas puede que prefieras usar el freno de mano. Pruébalo en el próximo cruce. Badén, derecha 5. Loma, horquilla, izquierda, baches. 60. ¡Fantástico! Espero que te haya quedado claro. Te voy a ir cantando notas de ruta durante el resto de la etapa para que te hagas una idea de cómo es una etapa. Derecha 5, larga. Ojo, posible salto en loma. Derecha 5. Derecha 5. Badén. Bache, fuerte. 100 por Badén. Y posible salto en loma. 80. Hasta meta. Vale, acércate al oficial. Muy buena. Genial, espero que haya sido divertido. Teniendo en cuenta cómo conduces, el nivel de dificultad piloto es el adecuado para ti. Pero cámbialo si quieres. La próxima parada es la famosa Academia DERT del estado de Washington, en Estados Unidos, donde podrás practicar cuanto quieras. Do it all while I've got time. Get taken away by the sirens. Don't get wasted on an island. I need to dance with my demons. I don't want them all my life. I say before the world gets serious, I'm gonna buy my shirt and tie. Te doy la bienvenida a la Academia DERT. Es perfecta para practicar y aprender algunas técnicas fundamentales. Vamos a dar una vuelta para empezar a acostumbrarnos al coche. Este tiene más potencia que el que condujiste en Australia. Y verás que responde mejor en las curvas. Con el coche. Si este estilo de conducción no te va bien, puedes cambiarlo en el menú de opciones. Varias prácticas por si te apetece probar. Abre el centro de la Academia DERT y ponte con alguna.
Para no perder estabilidad, procura frenar solo si te encuentras en una línea recta. Pisa a fondo el freno cuando llegues a una curva y suéltalo antes de girar. Si reduces lo suficiente, apenas deberías sobrevirar. El deslizamiento es divertido, pero no siempre es rápido. Las variaciones de superficie y de elevación pueden afectar bastante a la distancia de frenado. En esta bajada de grava tienes que frenar mucho antes. En los tramos técnicos y rápidos debería bastar con dar pequeños toques al freno, pero trata de frenar en las rectas. Frenar en las rectas es una estrategia lenta, pero más segura. Prueba a apurar la frenada. Y cuando quieras avanzar, prueba la práctica de frenada en pista. Al frenar en seco, cargas el peso sobre las ruedas delanteras, lo que proporciona mayor estabilidad a la dirección y giros más limpios. Al acelerar, trasladas el peso a las ruedas traseras, lo que te permite reducir la potencia. En los tramos sinuosos, utiliza la aceleración, el freno y la dirección para ir equilibrando el peso del coche. El desplazamiento del peso en superficies deslizantes es menor, así que tendrás que esforzarte más para lograr los mismos efectos. Antes de llegar a una curva, tómala y da un tirón al freno de mano para cerrar la trayectoria. En las curvas más cerradas, como las horquillas, usa el freno de mano más tiempo, pero no te pases o harás un trompo. El desplazamiento del peso te da la inercia inicial y el freno de mano bloquea las ruedas traseras para empezar el derrape. Lo aprenderás con la práctica del giro de péndulo. En caso de pinchazo durante una etapa de rally, hay dos opciones: parar a repararlo o seguir así hasta completar la etapa. A veces, seguir conduciendo así es tu única opción, por ejemplo, si no tienes neumático de repuesto. También puede que tardes menos tiempo en llegar así que si te paras a cambiarlo. Al conducir con un pinchazo, el coche pierde estabilidad y se vuelve propenso al subviraje y al sobreviraje. Esto es especialmente problemático en coches de tracción a dos ruedas si el pinchazo es en una rueda motriz. Por ejemplo, una rueda trasera desinflada en un coche de tracción trasera. Cuando un neumático se desinfla, pierde su forma y se vuelve flojo. Si decides seguir conduciendo con un pinchazo, el neumático puede salirse de la llanta o desgarrarse. Cuanto más rápido conduzcas, peor. Hay un par de indicios clave para saber que estás conduciendo a demasiada velocidad para el neumático. Primero, notarás una vibración en el coche que empeora con la velocidad. Para alargar la vida del neumático, trata de reducir la velocidad hasta que disminuya la vibración. Segundo, un neumático pinchado hace ruido. Esto se debe a que está rozando el guardabarros. Reducir la velocidad puede hacer que el ruido desaparezca y evitar que el neumático se rompa.